Qué bello es cuando nuestros colaboradores resuelven pequeños o grandes problemas sin avisarnos. Depende de los líderes, depende de nosotros decir si perdimos o ganamos, si queremos seguir en la lucha, si queremos seguir peleando y apostando por nuestro país, por nuestras empresas, por nuestros colaboradores. Ubicarnos como uno de los mejores restaurantes de comida china en el Perú, ser reconocido ya dentro del ámbito gastronómico, ya en forma internacional. Damos mucho trabajo, tenemos 45 personas trabajando con nosotros, y eso indirectamente hay proveedores y otras cosas, ¿no? Un reconocimiento siempre es una motivación, aunque nuestra mayor motivación es nuestros sueños. Bueno, estar por más de 20 años en el liderazgo absoluto que se refiere a clínicas dentales, somos una empresa de tres generaciones y nuestro liderazgo ahora es internacional. Nosotros somos emprendedores y generamos trabajo. De hecho, que somos una de las empresas que más franquicias tiene. Una responsabilidad y un compromiso para volver a vernos el próximo año. Y acá, ahora al lado de tantos empresarios exitosos, yo les pido que sigamos haciendo fuerza para seguir haciendo este país cada día más grande. Es un país que tiene un prospecto de crecimiento espectacular. Podemos todos sacar al Perú adelante. Y es un gusto poder hacer empresa con cultura. Apostar y invertir por la educación. Creo que ese es uno de los logros más importantes. Hoy ya tenemos 4 centros de formación, que próximo vamos a tener 3 más, y la idea es llegar a 2.000 alumnos por lo menos en este fin de año, ¿no? Primero generando puestos de trabajo, porque somos más de 1.000 colaboradores, y ahora queremos seguir expandiéndonos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Una motivación sobre todo para decir que sí podemos mantenernos en el liderazgo y seguir creciendo más y sostenerlo con el tiempo. El haber sido nombrado por nuestros principales distribuidores, o sea, quienes nos distribuyen los productos en el extranjero, como su mejor distribuidor en Latinoamérica, eso es bastante decir. Suministro de equipos significa energía, y la energía mueve el país. Nosotros vendemos los productos para mover esa energía. Es un orgullo, es algo que siempre quise, creé la empresa y me siento contento de por quinta vez estar nuevamente recibiendo el premio. Corren de los momentos difíciles. Más allá de coyunturas políticas, económicas, que siempre pasan, la verdad es que nosotros los empresarios siempre estamos ahí para sacar adelante a nuestras familias, a nuestros colaboradores, a nuestras empresas y por ende al país. Esa es la verdad. Así que quiero felicitar a cada uno de ustedes por ese gran aporte que hacen que ese país cada día sea más grande. Pero
es mantenernos unidos a pesar de la situación que se presente en el presente y en el pasado, y con una fuerza de voluntad grande para el futuro, trayendo lo mejor del mundo para el Perú. Contribuimos trayendo lo mejor del mundo en conocimiento y productos de alta calidad para la salud médica, apoyando a todos los centros médicos del Perú. Significa seguir apoyándonos y humildemente recibirlo con las ganas de hacer más cosas mejor. Creo que la educación de los niños y jóvenes es lo que realmente nos alienta a seguir trabajando y a seguir innovando cada día. Creo que la educación es el pilar más importante para el crecimiento del Perú. Animarnos a seguir trabajando, a seguir innovando y a que la empresa aporte a la educación del país cada día más. Crecido en 100% del mercado. Nuestra empresa continúa creciendo en el país con el desarrollo y con la educación de nuestros colaboradores. Nos incentiva a hacer cada día mejores. Es un incentivo para mejorar y el próximo año estar realmente aquí. Ha sido el consolidarnos como una empresa líder en el rubro de tecnología e información. Y esperamos seguir creciendo y seguir ganando la confianza de nuestros clientes. Tenemos soluciones muy innovadoras que permiten a las instituciones de gobierno brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Es todo un orgullo para nosotros recibir un premio de esta magnitud, el cual, bueno, es compartido con todo el equipo. Estos 20 años de trayectoria hemos tenido puntos muy importantes que destacar dentro de nuestra compañía. Por ejemplo, cuando iniciamos esta compañía en 1995, fuimos los pioneros en crear los videos originales musicales en este país. Por cierto, estos se distribuían en una tienda muy importante americana, ¿no?, para la venta masiva. Un segundo tiempo, digamos, importante para nosotros fue el año 1998, cuando Aduanas nos da la confianza para producir el primer anuario estadístico de comercio exterior para nada menos aduanas de nuestro país, siendo en ese tiempo pues el producto top e innovador de toda América Latina. Y ha entrado al año 2000, produjimos todos nuestros servicios en DVD, y ahora en el 2015 estamos con tecnología 4K, streaming de video y brindando servicios al mercado americano a través de buenos servicios, que nuestros clientes estén contentos y felices, no solamente con la calidad del producto, sino sorprenderlos gratamente con la innovación de nuestra tecnología y nuestro personal calificado. Creemos que sumando eso, ahora que tenemos muchos empresarios del exterior, se lleven una buena imagen de este país, y creo que eso suma para que nuestro país no solamente siga creciendo, sino que se den cuenta los empresarios del exterior que aquí tenemos buena tecnología y buenos servicios. Wow, recibir este premio es increíble. Es un estímulo a la constancia, un estímulo a seguir soñando, es un estímulo a la innovación y seguir. No hay mejor estímulo que recibir un premio, ¿no?, a nuestro esfuerzo para seguir haciendo una empresa competitiva. Yo creo que este reconocimiento es un gran logro para nosotros como empresa. Estamos muy contentos, muy honrados de recibir este reconocimiento, y sobre todo que nos motiva a seguir creciendo y a seguir luchando para seguir alcanzando este tipo de logros. Yo creo que generando empleos a través de seguir creciendo la generación de empleos, el pagar los impuestos, que la idea es con esto apostar a un crecimiento económico del país más sostenible. Bueno, es un honor, es una honra para mí, pero principalmente yo lo que digo es que esto se debe al trabajo en equipo de toda la gente que hacemos posible que esto se dé el día de hoy.
todos nuestros clientes, dando trabajo a más de 400 trabajadores, impulsando la economía. Bueno, es un reconocimiento al esfuerzo de todos los colaboradores y de todas las personas que trabajan y, por supuesto, a la preferencia de todos nuestros clientes. Ser mejor empresa, pero ser mejores personas todos los años. Contribuimos con ideas innovadoras, creando empleo, pero sobre todo creando ideas nuevas donde cambien el desarrollo del país. Es un premio de todos nuestros colaboradores. Nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento. Lo logro más importante es este año ha sido la consolidación como transporte turístico y también tener mayores clientes corporativos. Contribuye transportando al talento peruano. Es un orgullo y un compromiso debido a que es una organización que premia el esfuerzo y eso es un reconocimiento que año a año lo vamos aquilatando cada vez más porque nos sirve como una garantía del esfuerzo y del trabajo hacia nuestros clientes. Ambientales en el sector minero, ser los primeros que hemos remediado pasivos ambientales en la zona de Huancavelica y Arequipa, brindando mano de obra local. Nosotros somos una empresa que principalmente tomamos la mano de obra local. Un gran reconocimiento al trabajo de más de 7 años al lado de técnicos, colaboradores, etcétera, y gracias a nuestros clientes también que nos confían en nosotros, ¿no? En primer lugar, poder difundir las manifestaciones culturales como es la música, la danza y el teatro folclórico en Perú. Está haciendo que la gente, como tú, como yo, podamos disfrutar del folclore de una manera entendible, comercial y al alcance de todos. Muy importante, una recompensa al sacrificio que tenemos todas las personas que conformamos la asociación. Leyendo mensaje que nos da la organización, ¿no? Que dice, orgulloso de ser empresa peruana del año, y ya más allá, ¿no? No solamente orgulloso de ser mejor empresa del año, sino también orgulloso de ser peruano, porque como este país definitivamente, señores, no hay. ¡Viva el Perú! ¡Viva!